Esto es de lo que todos estamos hablando. Todavía no conoce el amor y ya la comparan con Picasso y Warhol. Se llama Autumn de Forest, es gringa, apenas tiene 14 años y es considerada una genio por su manera de pintar. Sus pinturas ya rolan por todo el mundo y algunas se cotizan hasta en 7 millones de dólares. Sí, más de lo que vale todo tu barrio. Y lo mejor es que gran parte de sus ganancias las dona a los más necesitados. ¿No te da tantita pena? Ella tan talentosa y tú jugándole al hipster ahí en la Condesa, que con tu juguito, que con tu perrito, como yo. Se sube a un avión con todo y su parvada. Un príncipe de los Emiratos Árabes compró 81 boletos de avión, uno para él y otro para cada uno de sus 80 halcones. Obvio, la señorita de la aerolínea solo le dijo: ahí le encargo nomás que las aves no sean ilegales y que tengan sus papeles en orden, pasaporte incluido. Un pastor le saca sonrisas a toda su comunidad religiosa. No estaba anunciando la venida del Señor, ni ninguna otra venida. Resulta que Mr. Jones, de 74 años, decidió darle un toque de felicidad a sus seguidores. Y pues se le hizo fácil hacer unas galletas con hierbita, que después repartió como si fueran hostias. ¡Ay! Que pusieron a más de uno a hablar con Dios. Muchos de los fieles terminaron en el hospital, por lo que Mr. Jones fue acusado de posesión de marihuana e imprudencia criminal. ¿Pero cuál delito? Si todo lo hizo en nombre de Dios y con su santísima bendición, en nombre del Padre, Filho, Espíritu Santo, amén. La idea menos face y más book toma fuerza. Un estudio calculó que un gringo promedio, obvio Trump no, pasa 608 horas al año en sus redes sociales. Que en realidad es algo así como 25 días de puro estoqueo en Facebook, como debe ser. Tomando en cuenta las palabras que se leen por minuto y la cantidad de las mismas que tiene un libro, bien se podría emplear ese tiempo para leer 200 libros cada año. ¿Y si le quitamos el face a los políticos? Digo, de solo una idea. Esto fue el Break PM, lo irrelevante que a todos importa.